Buenos días a todos y a todas. Ya pronto vamos a empezar con nuestro webinar de lanzamiento de la publicación Capacidades Estatales y Problemas Complejos de Política Pública, cómo abordar vulnerabilidades que afectan el desarrollo humano. Vamos a dar únicamente unos 15 segundos, 20 segundos para que más y más personas terminen de unirse. Ya tenemos ya bastantes participantes. Entonces, en segundos comenzamos. Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos sean al lanzamiento de la publicación Capacidades Estatales y Problemas Complejos de Política Pública. ¿Cómo abordar vulnerabilidades que afectan el desarrollo humano? Soy Elena Fava, soy su maestra de ceremonias del día y soy coordinadora de comunicación en la División de Innovación para Servir al Ciudadano. Y antes de empezar, quisiera compartirles algunas breves instrucciones. Primero que todo, quiero que sepan que contaremos durante todo el evento con servicio de interpretación simultánea a inglés, español y portugués. Para utilizarlo, solo deben hacer clic en el icono de interpretation o interpretación que encontrarán en el dashboard en la parte de abajo de Zoom, localizado dentro de los controles, y seleccionar en qué idioma prefieren escuchar esta conversación. Además, quiero recordarles que durante todo el evento tendremos habilitado el espacio de Q&A que nos ofrece la plataforma de Zoom. Por este medio, ustedes podrán realizar todas las consultas que gusten en el momento que deseen y nuestros expertos y expertas estarán respondiéndoles durante el evento y en cualquier momento. Así que vamos a tener interacción fluida durante todo el evento. No olviden, eso sí, muy importante, indicar su nombre, su país y la institución a cual ustedes representan al momento de realizar su pregunta. Ahora bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este webinar. Y para ello tengo el honor de presentar a Susana Cordeiro Guerra, gerente de instituciones para el desarrollo del BID, quien nos compartirá un poco sobre la importancia de afrontar de forma integral los wicked problems o problemas complejos dentro de la agenda de fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado, bajo un enfoque de búsqueda de soluciones como mecanismo alternativo para resolver estos problemas altamente complejos. Adelante, Susana. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todos. I wanted to welcome all of you, and depending on which part of the world you are, good morning, good afternoon. It's a pleasure to be here today to discuss state capacity and building state capacity. And I think we've are probably reaching a record in terms of attendance with almost 200 people online. So it's a delight to have you all join us. And before moving on, I wanted to also extend a warm welcome to all of the participants in this discussion, a special welcome to our distinguished guests who will join us later for the panel today after the presentation, Milton von Hess, who is a former Minister of Agriculture and of Housing of Peru, William Eggers, Executive Director at Deloitte Center for Government Insights, Donald F. Kettle, Professor Emeritus of the School of Public Policy at the University of Maryland, Soledad Aguilar, Director of the Master in Law and Economics of Climate Change, Flasco Argentina, and to our IDB colleagues who are joining us today, Graham Watkins, Climate Change Division Chief, Tatiana Shore, Amazon Coordination Unit Chief, and Roberto De Micheli, our Innovation for Citizen Services Division Chief. So welcome all. It's a pleasure to be here to discuss this new paper and it's a publication about a critical topic on our institutional agenda. It really lies at the frontier and at the heart of
cutting edge capacity building and institutional strengthening, but looking at these, as we're calling it, the wicked problems, very complex problems that are multifaceted. Given the unprecedented level of change that we're facing, where we are having to reassess our development agenda with often some intangible metrics, most of which involve some degree of capacity building. The discussion today is at the heart of the challenge to reach our development goals as we speak. I wanted to start out by discussing what consists the wicked problem, right? I think you might all be grappling, and I myself, as a former government official, I used to encounter wicked problems, it seemed, every day in the government. But this paper has a very unique approach in terms of characterizing what are wicked problems. And those are ones that are shaped by and have effects on several policy areas. So as I mentioned before, they're interdisciplinary, they involve different themes and topics in development. They could be from energy to agriculture, from transportation to housing and manufacturing to urban planning, the financial sector. So we're really here spanning across all sectors. Another characteristic of wicked problems are that the solutions require a whole of government approach. Since they cover many different topics, you can't really find the solution or develop an approach to change or reform with one or two entities of government. It usually involves more areas of government. A third aspect of it are short-term solutions may not be solutions at all. And here the climate change aspect is a premier example of a wicked problem. In this case, short-term emissions reductions could lead to stranded assets, and thus policies must be evaluated not only based on the quantity of emission reductions achieved, but also on the quality of these reductions, whether they support emissions reductions consistent with a pathway to full decarbonization. In addition, the stakeholders in these sectors often have conflicting viewpoints and interests, which could lead to potential contradictions in government policies responses. So this is the challenge of coordination, and often what we see as a coordination failure among many agencies that are trying to deal with some of these wicked problems. The effect is of these responses is that we can't always anticipate them due to the interdependent nature of these problems, in which there are multiple factors involved. And therefore, decision makers face uncertainty regarding the effectiveness of their actions and the likelihood of the impact of their programs and new approaches proposed. I now give you a sense of what our authors will elaborate on what consists and characterizes a wicked problem, but mostly interdisciplinary, a whole of government approach, and usually dealing and tackling coordination failures across government. And how does this contrast, right? The approach to solving these wicked problems, how does this new approach that the authors are discussing contrast with our traditional approach? Let's say that our traditional approach and what, let's say, the bread and butter, what we're used to see in institutional strengthening in the past few decades has not been suited to deal with these type of complex and wicked problems. The traditional approach, which we often refer to as a compliance-driven approach, assumes that the role of public managers is to apply a well-known best practice to a given problem. So we have a solution to a problem, and we can apply one to the other on a one-to-one ratio. And that's, as a definition and as the discussion conceptualized wicked problems, that's essentially at odds with how to approach and attack
these kinds of more complex problems. So in this framework of the traditional approach, what was needed was strictly an execution and a well-defined plan. And with a well-defined plan and strategy, the design would lead to a successful implementation. And all of you must be shaking your heads in the sense that if you're grappling with these complex problems and the wicked problems that we just described, this type of linear approach does not lead to the solution that you expect, especially in this new paradigm where it's interdisciplinary, involves multiple agencies, requires dealing with uncertainty on a regular and frequent basis, requires tackling these coordination failures. And so this leads to us engaging with a different type of approach, an approach that we're often grappling with and mainstreaming into our projects, which we're calling the solutions search approach, búsqueda de soluciones, as Elena mentioned earlier. And this new approach is less about the specific plan and the detail of the design, and much more about how you define the problem and how you work with the counterparts, whoever they might be, the government, an agency, anywhere in the public sector, how you can interact and work together to iterate and reach solutions in an adaptive and flexible way. And this requires an understanding of the complexity of the problem as a whole, instead of tackling the problem through discrete and fragments. So it's actually counterproductive, we found, to fragment the problem. Instead, this fuller understanding can lead to a more comprehensive approach that would lead to a strategy that's more effective in terms of implementation. Second, iteration and adaptation to fast-changing circumstances. Instead of a slow and reactive compliance to rigid procedures that we often find so common in public administrations. And finally, piloting potential solutions to the problems to both help refine the technical strength of the reform and ensure their political viability. So really combining the administrative, the political, and the technical all in one place so that you can find the synergy to understand the problem as a whole. But the key element of the solutions search approach, which the authors will discuss and will illuminate through their examples, is the fact that the client and the agent in this action, in this challenge and overcoming this challenge, is confronting the problem and searching for solutions. Búsqueda de soluciones, it has to be done in conjunction. It has to be done together, has to be done in an integral manner. And as a very wise person used to say, Len Pritchett, there's no development without the struggle. There is no development without the struggle. And I think this is at the essence of solution search approach. This is at the essence of wicked problems and of confronting them head on, is going through the struggle of understanding the full complexity of the problem and harnessing the efforts to build a coalition to overcome the challenge together. And the study here presented today proposes a specific institutional and managerial reforms aimed at enabling this type of approach, specifically to address climate change and other complex problems. And these reforms options, they seek to align the incentives of multiple stakeholders involved in climate change policy and to enhance the information available to decision makers for continuous adaptation in contexts where you have major uncertainty. So in a nutshell, these reforms can help governments to learn from what they do and then to do what they learn. And it may sound simple, but I often found it very hard to do this in practice in the government and in my current role as well. And keeping
teams and ourselves to the mantra that we're consistently learning, but then we're practicing what we're learning. We're practicing lessons and iterating as we learn. So before passing on to the presentation of the study, I want to conclude two final remarks. The first one is that given the nature of the problem, given the aspects of solution search that we briefly discussed here and we'll talk about in the presentation, the cross collaboration across sectors is key. It's at the heart of the issue. And so I really wanted to thank the climate change and sustainable development sector and the Amazon Coordination Unit for joining us here today and thinking through these problems together. So thank you, Graham and Tatiana, for your contributions to the study. We hope to continue collaborating and enhancing our work together. Finally, I wanted to bring out the solution search approach and the concrete reforms that have been identified in this paper. And hopefully the discussion will extrapolate lessons that we can draw for other contexts in the region, both sectoral country contexts, sub-regional contexts, cities development. So depending on, regardless of the level of decentralization you may have in the country, small or large, thinking through these problems and through this solution search approach and applying these principles and tackling them in these very specific managerial and administrative ways, I think will be very helpful as we draw more lessons and build this community of practice around this topic. So issues such as early childhood development, reducing gender disparities, urban integration of informal neighborhoods, and so many other increasingly important problems are also cross-cutting, involve multiple stakeholders, and demand flexibility to adjust to fast-changing environments. So hopefully the study will guide new ways of addressing them more effectively. I invite you all to download the publication, to share your thoughts, to participate in our discussion as we continue to build this community of practice. And I see we're now close over 250 participants, and hopefully we'll have as a target to reach 500 next time. So thank you very much for joining us. A pleasure to be here. And I want to turn to our exceptional authors, Edgardo Mosquera and Martin Alessandro, so they can carry on the discussion and regale us with their findings from this beautiful study. Thank you. Muchísimas gracias, Susana, como siempre, por tus palabras y por tu excelente manera de ver esos problemas complejos y cómo las administraciones públicas deben enfrentarse a estos retos de una manera más colaborativa y, de nuevo, en un enfoque de búsqueda de soluciones. Y una excelente noticia, a pesar de todo el ámbito de problemas complejos o problemas retorcidos, wicked problems que tenemos, es que tenemos más de 200, casi 270 personas participando en este momento que están comprometidas con la búsqueda de soluciones. Así que vamos adelante. Los problemas complejos de gestión pública, como el cambio climático, involucran múltiples factores cuyas relaciones causa-efecto son difíciles de prever, generando altos niveles de incertidumbre. Esos problemas requieren de un enfoque multisectorial, como mencionaba ahora Susana, lo cual es un gran reto para las administraciones públicas en América Latina y el Caribe. Nuestra nueva publicación, Capacidades Estatales y Problemas Complejos de Política Pública, Cómo Abordar Vulnerabilidades que Afectan el Desarrollo Humano, analiza estos retos y limitaciones de las administraciones públicas de la región para enfrentar esos problemas complejos o retorcidos como son la desigualdad o el cambio climático, y propone herramientas para ampliar la capacidad de gestión de los gobiernos que permitan abordar este tipo de problemas de manera más integral y con mayor efectividad. Para ampliarles mucho más sobre el arduo trabajo inmerso en esta investigación, les cedo el espacio a Edgardo Mosquera, coordinador del clúster de gestión pública en la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID, y a Martín Alessandro. Martín es consultor en reformas de la administración pública y gestión por resultados del BID, ambos también autores de esta novedosa publicación.
Adelante, colegas. Gracias, Elena. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes y compartir esta presentación con mi colega Martín Alessandro. Vamos a hacer la presentación entre ambos. Quisiera empezar básicamente contando la historia de cómo empezó la idea de este estudio. Cuando nosotros trabajamos con las administraciones públicas en América Latina, lo que vemos básicamente es que las funciones y responsabilidades de estas agencias están organizadas de manera sistémica en lo que llamamos silos. Pero por otro lado, cuando estas administraciones públicas tienen que enfrentar problemas, los problemas no están organizados en silos, sino que los problemas básicamente requieren la participación y la ejecución de funciones que están dispersas a lo largo de la administración. Entonces, la pregunta típica es, ¿cómo un problema que requiere de la intervención de múltiples actores, de la ejecución de múltiples funciones y actividades, puede ser resuelto cuando la organización a cargo de enfrentar ese problema está estructurada de una manera compartimentalizada, de una manera que justamente impide o dificulta este trabajo conjunto y complejo entre todas ellas? Si vamos a la primera lámina, lo que podemos ver es que la gran mayoría de problemas que enfrenta la administración pública son lo que llamamos problemas complicados. O sea, son problemas que requieren un expertise técnico. En el sector salud necesitamos a los expertos en vacunación para poder poner las vacunas a los niños. Pero este expertise técnico tiene todos sus determinantes conocidos. ¿Esto qué significa? Sabemos cuáles son las enfermedades que queremos prevenir y conocemos cuáles son las vacunas que tenemos que utilizar y sabemos de qué manera se tienen que organizar los programas de vacunación para que la gran mayoría de los niños puedan estar vacunados al final de su implementación. Entonces, las relaciones causa-efecto del problema son predecibles. Sabemos que al poner la vacuna, los niños van a estar protegidos de las enfermedades. Y las soluciones, esto es la vacuna, están ya probadas y pueden ser programadas regularmente en vacunaciones anuales, etc. Entonces, el desafío de implementar un típico problema público básicamente consiste en asegurar que la implementación de la intervención se haga de acuerdo a un plan que está definido de antemano. Un programa de vacunación con fechas específicas, con programas de comunicación que adviertan a los padres de que se va a producir la vacunación y que hay que llegar a los niños, la instalación de la logística para que haya suficientes puestos donde se va a realizar la vacunación, la comunicación a todos los médicos, de manera que los médicos que atengan a los niños pongan las vacunas. En fin, básicamente es una secuencia ordenada de acciones predefinida que garantiza que el problema público sea atendido siempre y cuando este plan predefinido sea ejecutado puntualmente. En cambio, si vamos a la siguiente lámina, tenemos un segundo tipo de problemas, que es estos a los que Susana se refería, y que en inglés se llaman weak problems o problemas complejos o problemas retorcidos, como los llamamos en la publicación. Estos problemas retorcidos son problemas donde básicamente lo que vamos a encontrar es que hay una mayor dificultad de gestionarlos porque las relaciones causa-efecto de los problemas son menos claras. O sea, no sabemos que un niño se enferma porque básicamente es afectado por un virus que podría ser rechazado si es que él tiene una vacuna. Estos problemas no se resuelven de esta manera, sino que requieren de un conjunto de intervenciones diversas para poder enfrentarlos. El típico caso, digamos, hablando también de niños, es el problema, por ejemplo, de la infancia temprana. ¿Cómo básicamente los niños infantes pueden crecer sin problemas? Esto supone un conjunto de intervenciones de salud, de educación, de nutrición, que están en manos de distintos sectores de protección social,
que hacen que los niños en la infancia puedan efectivamente crecer en un ambiente seguro y con las características necesarias para desarrollarse. Esto supone la intervención de muchos sectores públicos, de muchas agencias en el sector público, muchos ministerios, incluso de diversos niveles de gobierno, y cada uno tiene que ejecutar un conjunto de intervenciones que son distintas, que son diferenciadas, pero que tienen que ejecutarse con una cierta lógica y con un patrón. Esto en algunos casos se complejiza muchísimo más cuando las intervenciones no están basadas en evidencia suficiente. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos efectivamente el caso del problema del cambio climático. No toda la evidencia sobre las intervenciones que pretendemos hacer para reducir el impacto del cambio climático tiene evidencia suficiente sobre el impacto que va a producir. O no todas las intervenciones tienen evidencia suficiente sobre de qué manera tienen que implementarse. Y por eso hay la necesidad de pensar en mecanismos que permitan que estas intervenciones puedan ser adaptadas, como también Susana lo mencionaba hace unos minutos. El cambio climático es particularmente el problema más retorcido de todos. Y uno de nuestros panelistas justamente lo califica en una publicación reciente de esa manera. ¿Por qué? Por varias razones que se explican en la lámina que ustedes están viendo. En primer lugar, porque cuando decidimos implementar una política de cambio climático, el gobierno tiene que decidir qué sector va a enfrentar los costos de esa política de cambio climático. O sea, hay varios sectores que pueden tener que implementar ciertas intervenciones, desde el sector energético, el sector agricultura, el sector de infraestructura. En cualquiera de esos sectores hay intervenciones que contribuyen a la reducción del impacto del cambio climático. Pero una primera decisión que tiene que tomar el gobierno es, bueno, ¿cuál de esos sectores va a ser el primero en implementar? Entonces, esto supone una tensión entre los diversos sectores para ver cuál va a ser el primero que va a cambiar su matriz de intervención en infraestructura, su matriz energética, su matriz de explotación de la agricultura, etcétera, para contribuir al cambio climático. Porque esto supone costos y esto supone entonces un enfrentamiento y una tensión entre diversas perspectivas e intereses que pueden estar en conflicto entre estos diversos sectores. Ese es un primer problema que se tiene que enfrentar en el caso de las políticas de cambio climático. El segundo problema es que cualquier intervención que se vaya a realizar en materia de cambio climático requiere la participación de diversos sectores en diversos niveles de gobierno. Hay un ejemplo que ustedes van a poder ver en la publicación sobre la implementación de autos eléctricos, lo que supone la implementación de automóviles eléctricos, cuántos sectores tienen que intervenir para que se den todas las condiciones necesarias para que efectivamente la implementación de vehículos eléctricos pueda darse. Entonces, esta implementación que requiere la múltiple participación requiere pues de algunos arreglos que hagan que estos silos en los cuales está organizado el gobierno empiecen a trabajar de manera coordinada, empiecen a trabajar de manera colaborativa, empiecen a trabajar en un sistema de redes. Y peor aún cuando en materia de cambio climático hay muchas acciones que no solo dependen del sector público, sino de incluso de la participación activa del sector privado. Entonces, la administración pública en América Latina no cuenta hoy en día con las capacidades para que este trabajo coordinado, colaborativo y en redes entre estos múltiples actores se pueda dar. Esa es una capacidad que hay que crear en la región. En tercer lugar, hay disyuntivas intertemporales, porque básicamente buena parte de las intervenciones que requiere el cambio climático tienen efectos en el mediano y en el largo plazo. Entonces, hay condicionantes políticos, donde básicamente las autoridades tienen interés en tener impactos de corto plazo, que no necesariamente se dan en el caso de las intervenciones de cambio climático. Y por ello, el sector público requiere de crear capacidades
que permitan tener programas y planes de mediano y largo plazo y que sean respetados por distintas administraciones en la medida que estas van cambiando en el tiempo. Para ello, también en la segunda parte de esta presentación, Martín propondrá algunas ideas de las reformas que se pueden introducir. El cuarto tema es básicamente la complejidad técnica que requieren estas intervenciones, que de ello también la publicación habla en mucho detalle, y finalmente los contextos de incertidumbre en los cuales estas tienen que implementarse, porque muchas de estas intervenciones, como lo mencioné anteriormente, son intervenciones que todavía se están ensayando, que todavía se están probando, y por ello cuando Susana habla de la capacidad del Estado de ensayar, corregir, aprender y utilizar ese aprendizaje, estamos hablando de un Estado distinto al que tenemos hoy en América Latina, donde la capacidad de experimentar con la implementación de intervenciones es muy limitada, donde la capacidad de asumir riesgos en el gasto de presupuesto para implementar ciertas intervenciones que no tienen suficiente evidencia es muy estrecha, muy escasa, y en el caso del cambio climático es necesario, por lo tanto, ampliable. Básicamente, si pasamos a la siguiente lámina, el resumen de esta primera parte es que las administraciones públicas en América Latina y el Caribe están poco preparadas para enfrentar estos problemas complejos, estos wicked problems. Es necesario crear un conjunto de capacidades que aún todavía no existen o se encuentran en estado de creación en algunos países. Primero hay que pensar en una flexibilidad de respuesta, una flexibilidad de una capacidad de ser flexible en la creación de soluciones. Hay que pensar en mecanismos de trabajo colaborativo que faciliten la cooperación y la coordinación entre los diferentes agentes, y hay que pensar en una administración capaz de asumir riesgos en la ejecución de intervenciones, y esto supone riesgos en la ejecución del presupuesto y en la ejecución de los gastos. Yo me quedo aquí y ahora en adelante Martín va a continuar con la presentación, básicamente resumiendo siete de las principales opciones de capacidades de gestión que el estudio sugiere que las administraciones en América Latina deberían implementar. Adelante, Martín. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Bueno, entonces, Eduardo nos plantea un diagnóstico. Hay como una desconexión entre las características que tiene el cambio climático como problema retorcido y las reglas de operación habituales de nuestras administraciones públicas. Entonces, lo que plantea el estudio es qué podemos hacer hacia adelante. Y aquí identificamos estas siete opciones de reforma institucional y gerencial que buscan ampliar capacidades. Obviamente es un menú amplio de opciones, pero entendemos que son, por un lado, opciones complementarias entre sí, y por otro lado, que en cada caso, en cada país, habrá que identificar cuáles son las brechas y los desafíos puntuales que hay que atender de manera priorizada, ¿no? Y al final de la presentación vamos a volver un poco sobre esta necesidad de priorización. Entonces, las siete opciones se organizan en dos grandes pilares o dos grandes estrategias, ¿no? Primero, y dado estos trade-offs que comentaba Edgardo, intertemporales, intersectoriales, hay una necesidad de trabajar sobre los incentivos de los actores involucrados en la acción climática. Es decir, tenemos que de alguna forma realinear los incentivos para fomentar, para estimular que sus intervenciones sean coherentes y sinérgicas, tanto intersectorialmente como intertemporalmente. Entonces, el primer paquete de opciones de reforma se enmarca en un cambio de los incentivos de los actores que intervienen en la política climática. El segundo pilar, lo que busca atender, es la cuestión de la complejidad técnica y la incertidumbre que enfrentan los decisores, y para eso lo que busca es ampliar la evidencia y la información disponible que tienen los decisores públicos que tienen que actuar en materia climática. No voy a entrar en las siete opciones para no hacerlo muy largo, pero permítanos dar dos ejemplos, uno de incentivos y otro de información, para ilustrar un poco qué es lo que estamos proponiendo. El primer ejemplo, lo que busca es, el primer ejemplo ligado a incentivos, lo que busca es un mayor rol coordinador del centro de gobierno en la política climática, y que esto permita tratar el tema con un enfoque de sistema, un enfoque integrado, que alinee de forma más consistente las acciones de los distintos ministerios y agencias. Básicamente, como planteaba Eduardo, y sobre todo en las políticas de mitigación,
Enfrentar el cambio climático requiere acciones coherentes provenientes de múltiples sectores, ¿no? Y el desafío fundamental que esto enfrenta es que cada sector tiene el incentivo o el interés de que los costos inmediatos de esas acciones los asuman otros sectores, ¿no? Y esto genera el riesgo tan frecuente de que las políticas, las regulaciones, las intervenciones, las inversiones públicas tengan efectos contradictorios en materia climática, ¿no? Hay un estudio previo del Banco, escrito por algunos colegas que nos acompañan hoy, que muestra que, por ejemplo, los presupuestos nacionales en varios países de la región, si bien destinan recursos a intervenciones comprometidas con las metas climáticas, también destinan tantos o más recursos a actividades que aumentan la emisión de gases, ¿no? Y por lo tanto, es muy difícil pretender lograr resultados con esta desconexión de esfuerzos, ¿no? Ante este desafío, digamos, uno encuentra que, como pasa en muchos temas del sector público, es difícil para un ministerio sectorial, en este caso el Ministerio de Ambiente, alinear el trabajo de sus pares de otros sectores, ¿no? Pero quienes sí tienen esa capacidad mayor de alineación son las instituciones del centro de gobierno, la presidencia, la jefatura de gabinete o el equivalente en cada país, que tienen palancas políticas, burocráticas, presupuestarias, que favorecen una mayor coordinación intersectorial, ¿no? Esto no implica, obviamente, que la responsabilidad primaria por la política climática pase al centro de gobierno. La expertise técnica está en los ministerios de ambiente y además los centros de gobierno están en general tapados con múltiples prioridades y múltiples urgencias. Pero sí, sostenemos en el estudio, nos parece que una mayor asociación entre el centro de gobierno con su poder de convocatoria interministerial y el Ministerio de Ambiente con su expertise técnica puede ampliar las capacidades para gestionar de forma más coordinada el cambio climático, ¿no? Y esto permitiría construir un enfoque de sistema, ¿no? Un enfoque que garantice objetivos compartidos para el conjunto del gobierno, que identifique intervenciones sectoriales coherentes entre sí, que identifique sus sinergias, cómo deben estar sincronizadas, cuáles son sus interdependencias, es decir, toda esta cuestión retorcida que decíamos antes, ¿no? Entonces, en resumen, este primer ejemplo, lo que sugiere es que un mayor compromiso del centro de gobierno asociado al Ministerio de Ambiente en materia climática puede ser una opción para alinear estos incentivos que hay que justamente realinear de forma más consistente. El segundo ejemplo ligado a la gestión de la información apunta a introducir estas herramientas adaptativas y más flexibles que mencionaban tanto Susana como Edgardo, que sobre todo son importantes para las políticas de adaptación climática, porque en este tipo de políticas lo que se necesita justamente es atender de forma rápida situaciones rápidamente cambiantes, ¿no? Y que son difíciles de prevenir con tanta anticipación. Habilitar una gestión adaptativa implica varias cosas, ¿no? Implica que la ejecución, la modificación de los presupuestos, la gestión del personal público, la gestión de los suministros, no tengan meses y meses de demoras, de validaciones, de dictámenes, de aprobaciones internas, ¿no? Que sean mucho más ágiles. Y también implica que los propios funcionarios públicos no estén constreñidos por la aversión al riesgo, que a menudo sucede, ¿no? Entonces implica un cambio de mentalidad que estimule la innovación, probar soluciones nuevas, aprender de lo que funciona e ir ajustando en base a evidencia de mejor calidad, ¿no? Y esto supone trabajar sobre tres aspectos: capacidades, oportunidades y motivación, ¿no? Sobre la cuestión de las oportunidades, hay distintos instrumentos normativos posibles que amplíen las oportunidades con una gestión adaptativa, ¿no? Por ejemplo, dotar de mayor autonomía financiera y administrativa a ciertos organismos clave, fomentar, como ocurre en ciertos países, que las intervenciones públicas admitan variaciones en su implementación, por ejemplo, geográficas, y que no se ejecuten de modo uniforme en todo el territorio, y por lo tanto no podamos aprender de cuál es la mejor manera de implementarlas, aumentando la asociación entre el gobierno central y los gobiernos locales para multiplicar las fuentes posibles de innovación. Todo esto apuntaría a ampliar las oportunidades para que los funcionarios públicos innoven en la respuesta al cambio climático y sobre todo en la adaptación al cambio. El segundo aspecto, ligado a las capacidades, habla específicamente de las habilidades que tienen que adquirir los funcionarios públicos para este tipo de gestión adaptativa, ¿no? Pasar de un enfoque más ligado al compliance, con procesos formales preestablecidos, a uno más proactivo, que implique innovar, asumir ciertos riesgos, equivocarse eventualmente, y por lo tanto tiene que desarrollar habilidades de experimentación, de aprendizaje, de resolución de problemas, que no siempre abundan en los servicios públicos de la región. Pero junto con eso, los funcionarios públicos tienen que poder acceder a información en tiempo real, información desagregada, tienen que tener feedbacks oportunos de quienes están ejecutando en la primera línea y de las propias comunidades, ¿no? Que les den una información oportuna que permita ir haciendo estos ajustes. Y en tercer lugar, hay la cuestión de motivación, ¿no? Hay que, digamos,
tener un estímulo para cambiar la forma de gestionar. Y esto implica, del lado de los que gestionan el servicio público, fijar incentivos materiales, simbólicos, los que correspondan en cada caso, para la innovación de los funcionarios, dejar de penalizar necesariamente el error, abrir espacios de innovación y, por lo tanto, crear nuevos incentivos a la innovación. Obviamente, esto hay que hacerlo de forma selectiva, para objetivos puntuales, porque la contracara es un servicio público arbitrario, discrecional, para nada. Pero sí encontrando los espacios donde hay que habilitar ámbitos de innovación que no están presentes en administraciones públicas más bien rígidas y orientadas al compliance. Resumido, entonces, estos dos ejemplos buscaron ilustrar un poco rápido las opciones de reforma que proponemos en el estudio para atender estas características retorcidas. Y le paso entonces a Eduardo para cerrar la presentación. Muchas gracias, Martín. Martín ha básicamente presentado solamente un par de ejemplos, un par de áreas, digamos, de reforma de las que proponemos en el estudio. Creemos que este es un paso adelante en el sentido de explorar cuáles son las capacidades del Estado que son necesarios crear o implementar en los países de la región para atender este tipo de problemas complejos. Este hace un esfuerzo compartido con nuestros colegas de las divisiones de cambio climático, de la iniciativa de la Amazonía, en la medida que lo que veíamos es que más allá de contar con las políticas públicas suficientes, con las intervenciones requeridas para atacar los problemas de cambio climático o para resolver los problemas que puede enfrentar la Amazonía, era necesario ver qué tipo de ajustes tenía que tomar el Estado para poder implementar efectivamente y con eficiencia estas políticas. Esta es la razón que nos invitó, si se quiere, a avanzar en este estudio, pero creemos que queda todavía un camino por recorrer. Y este camino por recorrer básicamente parte de entender cuáles son las brechas de esas capacidades que enfrentan las administraciones públicas de la región. ¿Qué instituciones, qué capacidades hay que construir para que las agencias o los ministerios de ambiente puedan contar con estos mecanismos de coordinación apoyados por el centro de gobierno, puedan apoyarse en los ministerios de Hacienda para hacer los ajustes a las regulaciones presupuestales o en las agencias de servicio civil para crear flexibilidad en el manejo de los recursos humanos que son necesarios para implementar estas políticas? Como siguientes pasos, a lo que estamos apuntando, es a poder medir esta brecha de capacidad que pueda existir en la región, recolectar las prácticas que eventualmente ya se estén implementando para el cierre de estas brechas y poder poner a disposición de las administraciones públicas de la región soluciones de creación de capacidad institucional que puedan contribuir a una mejor implementación de las políticas públicas complejas y en particular de las políticas públicas de cambio climático. Muchísimas gracias a todos por su atención y te regreso la palabra, Elena. Muchas gracias, Edgardo y Martín, por compartirnos esta robusta investigación. Tenemos en el BID la seguridad de que este será un insumo de gran valor para que los gobiernos de la región puedan abordar de manera integral los problemas complejos que enfrentan y que cada vez enfrentan más sus administraciones públicas. Hoy, como les mencionaba Edgardo, nos estamos enfocando en el desafío de cambio climático, que para algunas personas es el problema más complejo o el problema más retorcido de todos. Por lo que a continuación quiero cederle la palabra a Graham Watkins. Graham es jefe de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del BID, quien nos hablará más sobre los retos que enfrenta nuestra región ante la crisis climática actual, así como la importancia del fortalecimiento de capacidades institucionales en la agenda climática de América Latina y el Caribe. Adelante, Graham, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Si me permiten, voy a hablar en inglés. Y muchísimas gracias, Edgar y Martin. Felicitaciones, súper la presentación, el documento. Y creo que estamos avanzando al punto en términos de qué estamos haciendo como BID y cómo estamos trabajando con la región. I'm going to be provocative, actually.
from get-go. And I'm also going to rely quite a bit on the work of a Venezuelan economist called Carlota Perez as well. I actually think that today, as opposed to 5 years ago, you cannot look at climate as an environmental issue. It is, in fact, an energy, transport, agriculture, health, education, fiscal, financial, and development problem. It's the challenge is cut across all sectors. I probably missed a sector there, but it's a systemic problem. It's clearly a complex problem, clearly a wicked problem, but it's a broad-ranging one. To respond to it, you do require whole-of-government reaction. You also need long-term consistent pathways. You need to really think about how you're going to deliver this over a 20 to 50-year timeline. And I also think that, I think Susanna mentioned this at the beginning, national and subnational included institutions and corporations have a choice right now. They can actually embrace and accelerate the change, or they can delay and retard the change. And there are different reasons behind doing either of those actions. But the reality is the changes are here. They're not coming in 2 years, they're here today. And I'll give some examples of that. This kind of change for the world is not new. Carlota Perez identifies five major transformations that occurred over the last 250 years, the first of which was called the Industrial Revolution. And I'll talk a little bit about that because I think what we're facing here is something very similar. It is a fundamental, huge, massive change. So what I want to talk about is, you know, what's happening today, what's going on actually today, because reading the news, you can see what's going on. I also want to talk about, you know, what's the nature and the scale of this change, and then talk about how this publication really helps us move forward that discussion. You know, in 2022, very early on, we started a process to, you know, to set up and had our first meeting of a platform for ministers of finance to talk about climate change. That platform has taken on a life of its own. It started to move forward. For some reason, ministries of finance are very interested in climate change. But there are two big reasons around this. Edgardo mentioned these two reasons, right? One is climate is now a major fiscal challenge. Countries can lose 2 to 5% of their GDP as a result of natural disasters. If you get repeated disasters, this can affect country ratings. It can affect the capacity to repay debts. Huge issue. If you're looking at the news this morning, there was an announcement that the US now, this is the worst year so far in terms of the number of billion-dollar events, disaster events that it faced already. We haven't finished the year yet. So this is the worst year they've ever faced in billion-dollar events, just to put some numbers on these things. The second reason that this is becoming increasingly important is that renewable energy is now cheaper than fossil fuel energy. And that applies across practically all countries in the world. Investments in renewables, if you follow the IEA, have gone from $500 billion in 2021 to $1.2 trillion in 2022. They estimate $1.7 trillion this year, more than oil and gas investments globally. That is exponential growth. If you continue that growth, you'll get to the $8 trillion needed within 2 or 3 years more, basically doubling every year. Today, the head of the IEA announced in the Financial Times that peak oil will come and it'll come before 2030. And the main driver of this is that China is starting to shift to electric vehicles. This is the time that, just to so that you understand the late nature of these changes, the fact is that you've got one change that's happening already, which is renewable energy. Solar and wind now is, on average, can be up to 60% cheaper than fossil fuel generated power. That's an advantage you can't ignore. This is why Europe, China, United States, Canada are all moving in this direction, because it's cheaper. Not necessarily because it's good for climate, but basically because it's cheaper. And this is the first of the waves. The second waves will be electric. Second wave will be electric vehicles. The third wave is disruptive technologies in agriculture. And again, these are not, we're not new. We're not dealing with this kind of wave of change newly. In the 1770s, you had industry and textiles driven basically by water power. In 1830s, we had steam power driven by coal, railways that changed the world. In the 1870s, you had steel, electricity, and engineering that changed the world. In 1910, you had oil, the combustion engine. I mean, everybody is now aware of the story that, you know, it took 14 years to change all of the horses in New York City
to Model T Fords. That is rapid change, technological rapid change. And in 1970, we began with the concept of information and telecommunications with the first computers. When I first went to university, no computer, but now look what I'm holding. Everybody's got it. These are the kinds of changes we're talking about. And today you're changing the energy base, you're changing transport, you're going to transform agriculture, while you're also dealing with the impacts of climate change, just to emphasize the nature of this change. The question that is before everybody is, how can institutions deal with these changes that now that they're driven by costs and economics, not driven by policy, not by global policy discussions, those support this, but this is really being driven by cost. Firstly, these kinds of revolutions are 50, 60 year processes. So you do need to think long-term. You need to think about where you're gonna end up. You have to do that. Secondly, they are transversal. They affect everything. Mark Carney has commented about, you know, the gold standard developed in the first industrial revolution. Banking systems changed completely when Model T Fords became cheap enough to be able to buy because you needed to be able to access the finance to do that. Everything changes when you start change in clusters of technological advancing. So policies and plans are going to have to change and keep pace with what's happening in terms of each of the sectors back to the energy sources and to the other changes that are going to happen. You're moving from basically one world orientation to another, and that's complex. You're going to get basically winners and losers in that process. You're going to get resistances. It's going to be very challenging. And so the comment about how do you bring stakeholders together, how do you keep stakeholders on the same page, that comes to this evidence-based approach, the knowledge-based, the ability to be able to report on what you're actually doing. Final point I also want to make is that they're going to be model countries that are going to lead the way. These countries already have identified themselves, basically. The United States, Europe, China are, in fact, the early movers on this agenda. But they're also going to be the future winners because they're going to be producing products that are going to be based on energy that is 60% cheaper than anybody else. These are the countries that also were the first movers in the past: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States, and the European Union. Those are the G7. This is what we're talking about, geopolitical shifts that are going to be very important as well. So in the publication, key messages, look, this is a huge challenge. It's complex, it's frightening. It is truly a wicked problem. You need to recognize, though, that climate action actually is not so much about global public goods. It's actually about bringing direct benefits to the countries that act. It brings benefits that come in terms of lower costs of energy, better health systems, better living circumstances, more competitive capacity, better productivity. This is what we need to be looking at in terms of each of the country's actions. Why should a country do this? Not because we're saving the world. I know that's a bit radical for a head of climate to say, but the reality is we should be doing this because it makes our lives better in countries. But to do that, we're going to have to set up this long-term vision of what that future looks like. We're going to have to align our incentives and with those long-term objectives, just as the paper basically identifies. It needs to be transversal. It's going to be complex because what you do in one sector is going to affect another sector. That's going to be very challenging as well, but it has to happen. That coordination function, hopefully, we'll see in ministries of finance or in ministries of planning. But it is going to cut across all sectors. It's also going to cut across all actors. The private sector is going to be crucial in this agenda. Civil society, also research institutions, everybody has got to be moving in the same direction, as with any process of change, as John Cotter would often say. The third key is you're going to have to provide the evidence to be able to go in the right direction, base this stuff on really solid modeling, really solid data as we move forward, and track performance and show those first wins, those quick wins, those early wins, show that we're actually moving forward to keep that coalition together, as Susanna mentioned at the beginning, that we need a coalition to move the agenda forward. So in summary, I actually think that we're right. We've just begun a huge technological revolution. To take full advantage of this, any institution that is part of this is going to have to change fundamentally. That change includes long-term thinking and transversal thinking.
But ultimately, it's going to be us that decide on the direction that we take and how quickly we can be able to do this. The fact is, the changes are already happening. There's no way that you're going to back down on the changes that are going to happen in terms of this natural disasters. And the since it's economics driving now the question of renewable energy, and it's going to be driving the question of electric vehicles, and it's going to be driving agricultural changes in the future, that you're not going to, you can slow it down, but it's going to happen at the end of the day. Thank you, Edgardo and Martin, for bringing, doing the paper, bringing this stuff to the fore. This is exactly where we need to be. These are the kinds of discussions we need to be having. And I'll stop there and say thank you very much to everyone. Muchísimas gracias, Graham. De nuevo, muchas gracias por esta presentación tan provocativa. Seguidamente les voy a invitar a escuchar a Tatiana Shore, ella es jefa de la unidad de la región amazónica del BID, que nos va a compartir un poco sobre la importancia de desarrollar capacidades institucionales para atender problemas complejos en los países de la región amazónica. El micrófono es tuyo, Tatiana. Adelante. Gracias, Elena, Martí, Edgardo. Se fue una súper oportunidad de tener... de poder leer este estudio. Bueno, como yo no hablo, mi primera lengua no es ni inglés ni español, voy a hablar en un portuñol muy rico. Entonces, y es interesante, Edgardo, porque yo estoy en Manaus ahora haciendo una misión y ayer tuve la oportunidad de tener una reunión con la FUNAI, que es, para los que no conocen, es el Instituto de Gobierno Nacional que tiene como tu objetivo tratar de las cuestiones indígenas. Y junto con la FUNAI también tenían unas organizaciones indígenas. Y yo testé un poco esta publicación. Entonces empecé a hablar con ellos de qué son problemas complejos y cómo la FUNAI, cómo las cuestiones de diversidad en los problemas complejos se amplifican. No solo las cuestiones de cambio climático, pero empezamos a hablar, porque cuando estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de personas. Y cuando estamos hablando de personas, estamos hablando de una diversidad de personas. Y cuando estamos hablando de una diversidad de personas en una región compleja como Amazonía, y con una complejidad de poblaciones indígenas muy distintas entre ellas, porque hay poblaciones indígenas que están muy bien involucradas en la política pública, que son ministros de Estado, que están trabajando con cuestiones institucionales y que están viviendo su trabajo con toda la complejidad que es cómo cambiar los incentivos para trabajar de manera más coordinada, más colaborativa, más co-creativa, al mismo tiempo encontrando los silos, ¿no? Y cómo tratar los silos de otra perspectiva, de una perspectiva indígena. Entonces tenemos este contexto de personas indígenas de, que son ministros y que están en situación hoy de gobierno. Y también tenemos las poblaciones indígenas que están aisladas, que tienen la opción de estar aisladas. Entonces, la complejidad cuando empezamos a trabajar en este territorio se amplifica cada vez más. Y pensar de qué manera mejorar la vida de las personas, ¿no? Con políticas públicas adecuadas para cuestiones de cambio climático. Y ahí es una otra cuestión interesante, es que nosotros hablamos de cambio climático, leemos en jornal, vemos que está más caliente, pero tenemos aire acondicionado, pero cuando estamos trabajando de que cambio climático con las personas que están viviendo los eventos climáticos extremos, si en una política pública adecuada para que ellos puedan hacer la mitigación, ellos no tienen más tiempo de adaptación, porque acá vivimos mucho eso, ¿no? Porque las personas están acostumbradas con el calor, están acostumbradas con sequías y los ríos más llenos, pero los eventos climáticos están más extremos y ellos no tienen tiempo de hacer la adaptación. Entonces, ¿cómo se pasa eso en un contexto de una política pública para trabajar con poblaciones diversas, con cuestiones de cambio climático en territorios que son difíciles? Y cómo tratar eso de una manera institucional, como una política pública para fortalecer los gobiernos, para que ellos puedan hacer una política pública más adecuada en problemas complejos y en realidades muy complejas. Entonces, se fue muy interesante la conversación ayer y conversamos mucho, por ejemplo, de cómo esos problemas complejos
en el universo indígena, en Amazonía, en las instituciones de gobiernos indígenas en Amazonía, cómo se podría trabajar de una manera de pensar más innovadora el diseño institucional. No, eso hablamos mucho, yo hablo mucho con Edgardo de eso. ¿Cómo pensar un diseño institucional de gobierno que pueda incorporar, ¿no?, en sus mecanismos de gestión, de tomada de decisión, la problemática compleja, no como una excepción, pero como una realidad? O que no es complejo, no es la realidad. No están mirando bien, ¿no? Porque es siempre mucho complejo si vas a mirar en el detalle, y cuando empezamos a trabajar cuestiones más globales como el cambio climático o cuestiones de diversidad, eso se escala de una manera extrema, ¿no? Entonces, se fue muy interesante escuchar eso de las poblaciones indígenas que están en gobierno, de qué manera podríamos trabajar. Entonces, eso es importante también de traducir en portugués esta documentación, porque para acá, para Brasil, eso será, yo creo, un material de extremo interés para los gobiernos nacionales y los gobiernos subnacionales en Amazonía que están trabajando con las poblaciones indígenas de manera más transversal con los otros, con las otras secretarías, sean secretarías de finanzas, sean secretarías de medio ambiente, de producción rural. Entonces, eso es interesante. Y la otra cosa también que estaba esa semana salió en el Washington Post, un artículo muy interesante mostrando cómo se va a aumentar de 2030 hasta 2050 lo número de días de extremo calor en varias ciudades, ¿no? Y yo estaba leyendo ese trabajo de Edgardo y Martín, estaba leyendo la reportaje de Washington Post, y la ciudad que va más sufrir, porque es un incremento más grande de 2030 hasta 2050, es Belén, también en Amazonía. Entonces, ¿cómo? Y ya empecé a pensar, bueno, nosotros tenemos acá un problema objetivo, ¿no? Porque cambio climático es... Pero días de extreme heat no hay duda, es una medida muy clara. Y cómo tratar eso como un problema complejo, y cómo hacer un apoyo, por ejemplo, o al gobierno o la alcaldía de Belén, para que en 2030 ellos puedan empezar los días de calor, no como está en el modelo de Washington Post, pero comenzar más con menos días. ¿Qué esto significa en términos de pensar la ciudad? ¿Qué eso significa en términos de organizar, ¿no?, un modelo de desarrollo urbano que se pueda tratar un tema tan complejo como un tema de días calientes, ¿no?, de extreme heat, en un contexto de tomada de decisión que nosotros no teníamos toda la información ni nos vamos a tener, pero podríamos utilizar otras maneras, otros proxies para tomar decisiones? Por ejemplo, si tenemos que hacer arbolización, porque sabemos que el microclima urbano es importante para los días de eventos extremos, ¿cuáles son las regiones en la ciudad que podríamos poner árboles, y qué tipo de árboles, para que podamos bajar la línea de que está para empezar los días extremos de calor en Belén? Entonces, ese trabajo empieza a colocar cuestiones muy interesantes, porque cómo trabajar los problemas complejos con cuestiones objetivas para que los gobiernos puedan tomar acciones objetivas en el corto plazo, ¿no? Y eso es interesante, porque nosotros hablamos mucho, pero no tenemos pequeñas tomadas de decisiones o pequeños instrumentos que se pueda tratar cuestiones como esa en la escala de la municipalidad, en la escala de la ciudad, en la escala de las poblaciones que están allá, en el contexto de la diversidad de poblaciones que tienes otro aspecto. Por fin, en la gestión de género, porque mucho que está saliendo de los trabajos de cambio climático se colocan
que las mujeres eran las mujeres, los niños y los más viejos, pero vamos a conversar de la cuestión de género, serán los más impactados por los eventos climáticos. Y cómo esos problemas complejos incorporan o no, ¿no?, la gestión también transversal, que es la gestión de género, ¿no?, en América Latina y Caribe y en las otras partes del país. Entonces, se fue muy útil y yo creo, Edgar y Martín, que tenemos acá una oportunidad con ese trabajo y con nuestro trabajo en los países y con los gobiernos y con las organizaciones sociales y con las poblaciones distintas a trabajar cuestiones de problemas complejos en la administración, mirando mejorar la vida de las personas, porque eso que es en este momento lo distinto en términos de qué hacer en el corto plazo. Y yo creo que mejorar la vida de las personas no es, como Graham estaba hablando, no es retomar el proceso industrial, es mirar la mejora de la vida de personas como un complejo de sociobiodiversidad, las personas en su contexto de naturaleza. Porque eso que estamos viendo es que separar las personas de la naturaleza se da o que se pasa o que se pasa. Entonces, ¿cómo hacer eso de manera integrada? Que también pensamos en los humanos y los no humanos en los problemas complejos. Entonces, yo voy a cerrar acá, pero muchas gracias por el trabajo. Y empezamos, ¿no? Yo empecé ayer, entonces vamos a trabajar con esas cuestiones. Gracias. Muchísimas gracias, Tatiana, por darnos esta perspectiva del impacto de las políticas públicas de adaptación y mitigación del cambio climático para mejorar la vida de las personas, especialmente en las poblaciones diversas, entre ellas personas indígenas. A continuación, vamos a iniciar un panel de discusión en el que contamos con la presencia de tres admirables especialistas, quienes ahondarán sobre los retos que vive la región en la gestión pública de los problemas complejos, así como las oportunidades que tienen las administraciones públicas en temas de colaboración interinstitucional, fortalecimiento de capacidades estatales y el desarrollo de políticas públicas climáticas. Sin más que decir, les presento a nuestro equipo de panelistas. Milton Bonjese es actualmente director de Evidenza Consultores y ha sido ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, además de ministro de Agricultura y Riego del Perú. Milton ha sido también director de la maestría en gestión pública en la Universidad del Pacífico. Por otro lado, tenemos a Soledad Aguilar. Soledad dirige la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático en Flaxo, Argentina, y se desempeñó como directora nacional del Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en Argentina. Además, contamos con Donald Kettle. Donald es profesor emérito de la Universidad de Maryland y coautor del libro Bridge Builders: How Governments Can Transcend Boundaries to Solve Big Problems. Anteriormente, él se desempeñó como decano de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland. Ahora, para moderar este espacio y presentar también a nuestros invitados e invitadas, le cedo ahora la palabra a Roberto De Micheli, jefe de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todas y a todos. Milton, Soledad, Donald, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a empezar con una buena noticia. Vamos a poder extendernos unos minutos más luego de las 12, así que no se sientan apurados por el tiempo. Voy a comenzar la ronda de preguntas con Milton y invocar tu experiencia en cargos de alto nivel político en el Estado peruano. Ha sido ministro o has trabajado en las áreas de agricultura, vivienda, construcción y el Ministerio de Economía y Finanzas. Quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia para alcanzar esos acuerdos multisectoriales de los que habla el trabajo de Edgardo y de Martín? ¿Y qué tipo de obstáculos encontraste y cómo los pudiste resolver? Gracias, Roberto. Quiero darme un segundo para agradecerles a ustedes, Edgardo, y a todo el equipo por la invitación a participar en esta importante reunión. Y también para compartir esta noción de que los problemas en la gestión pública no son simples ni lineales, como muchas veces se asume, sino complejos. Incluso en las escuelas de gestión pública en distintas partes del mundo todavía hay esta noción de que la cadena de valor
es lineal y por lo tanto, si yo pongo insumos, hago las actividades, voy a tener productos que harán resultados y luego impactos, cosa que luego en la práctica no constatamos. Una de las, y ya entrando directamente a resolver, a contestar tu pregunta, es que uno de los temas que está muy presente en el imaginario de las autoridades en el Perú es que todos los problemas se resuelven con presupuesto. Y si tú hablas con el ministro de Salud, te dice, me faltan 3.586 millones para cerrar la brecha. Y si hablas con el ministro de Educación, te dice, me faltan tantos millones para cerrar la brecha. ¿Cuál es la brecha? Nadie sabe, pero todo el mundo se la imagina. Y en el caso ya específico de agua y saneamiento, por ejemplo, que hace referencia a mi experiencia, te doy un dato muy corto. En el 2017 se estimaba que la brecha para cerrar en el sector urbano, brecha entendida tan simple como conexión de agua domiciliaria en las zonas urbanas, que esa brecha se cerraba con 25 mil millones de soles. Ok, se cierra con 25 mil millones y el 2022 se cerrará la brecha. Todo el mundo tendrá acceso de agua en su casa. ¿De qué calidad, con qué frecuencia, con qué presión? Eso no importa, pero tendremos un grifo en la casa con agua supuestamente potable. Hasta fines del 2022, de esos 25 mil millones se habían gastado 17 mil, que es más o menos 70% de lo que se quería. ¿Sabes cuánto se cerró la brecha? Nada, no se cerró nada, más bien aumentó un punto porcentual. Y aumentó un punto porcentual porque justamente tenemos estos problemas tan grandes de objetivos no compartidos, de debilidades institucionales, de objetivos no alineados, de alta corrupción, de un desorden, un terremoto hemos tenido en el sector constructor luego del lavajato y han quedado empresas, en fin, de muy dudosa reputación haciendo obra pública, etcétera. Entonces, ahí una presentación como esta, como la que ustedes nos proponen, una discusión, es absolutamente importante porque hay que repensar al Estado, un Estado que en el Perú es básicamente el mismo del siglo XIX y en el siglo XXI resulta que tenemos muchísimos retos que enfrentar. Y ahora sí, tratando de ser muy breve y muy esquemático, hablando de, no, a nosotros nos tocó estar en el Ministerio de Vivienda entre el 2012 y el 2015, pero sí tuvimos una continuidad en la política pública entre el 2011 y el 2016, y efectivamente pudimos cerrar brechas. Pero ¿qué fue absolutamente necesario para tratar de enfrentar este problema complejo de no solamente poner más conexiones, sino que salga agua de calidad de ahí? Lo primero es planeamiento estratégico. No contábamos con un plan, con una identificación donde estaban las brechas. Las autoridades subnacionales tienen mucha responsabilidad en la provisión de agua. Los gobiernos locales, municipales, son los encargados de la provisión directa. Los gobiernos regionales, que son las sumas de provincias, tienen la responsabilidad de del planeamiento territorial, y el gobierno nacional principalmente del financiamiento. Entonces todo el mundo va al Ministerio de Hacienda a pedir plata para hacer proyectos y eso no nos llevaba a ninguna parte. Y entonces hacer una planeación estratégica lamentablemente no puede ser como en los libros de texto en los que todo el mundo participa, sino que teníamos que ser más top down, ¿no? Además se aplica la regla de oro: el que tiene el oro pone la regla, y en ese caso nosotros éramos los financiadores y tuvimos que poner el plan. En segundo lugar,
el financiamiento, ¿no? Estar de acuerdo con los gobiernos subnacionales que tienen que poner las prioridades de los ciudadanos por delante. Es decir, no seguir construyendo los grandes estadios de fútbol, las piscinas temperadas, los palacios municipales, sino también invertir y llegar a una regla de cofinanciamiento. Y en tercer lugar, también reestructurar la gobernanza del sector, porque en ese momento teníamos unas superposiciones y vacíos que requerían una intervención importante. Como resultado de todas esas reformas, que no voy a poder contarlas en detalle, efectivamente, por ejemplo, la brecha en rural pasó de 35% que tenían acceso al agua, subió a 75%, y en las áreas urbanas de 90 95%. Pero lamentablemente también estas cosas, luego Perú entre el 2016 y la actualidad, hemos tenido 6 presidentes de la República, muchísimos ministros sectoriales, muchísimos cambios de política, y otra vez los intereses particulares han privado sobre los intereses de la nación. Así que en ese contexto, lo que hay que hacer es volver a enfrentar al toro por las astas, tratar de salvar la carrera pública profesional meritocrática, instalar el planeamiento sectorial y territorial como una práctica deseable, incrementar la disponibilidad de información y ordenar el financiamiento para que esté lejos de decisiones públicas de políticos y que sea más bien basados en soluciones técnicas. Sí que he tratado de quedarme en mis 5 minutos mencionados, pero si hay lugar luego a expandir algún punto, encantadísimo. Milton, muchísimas gracias. Y creo que me das un muy buen pie para la pregunta para Soledad. Y es, tú has ocupado posiciones de alto nivel de coordinación en la agenda de cambio climático en tu país. Pero como todos sabemos, un jefe de gobierno, una persona que está a cargo de gobierno, atiende múltiples demandas. ¿Cómo se logra que esta agenda tenga el espacio que debe tener en la agenda de una persona que tiene la jefatura de gobierno? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia para llevar este problema complejo a lo que se llama el front burner, el primer plano de la prioridad de una persona que gobierna? Hola, hola a todos. Bueno, antes que nada, gracias a todos los colegas del BID por la invitación. Gracias Roberto y a Eduardo y a Martín por su presentación tan relevante para los desafíos que tenemos hoy. Bueno, yendo puntualmente a la pregunta que me haces, el paper hace énfasis en dos soluciones que explicaron el tema de alinear incentivos y mejorar y democratizar el acceso a la información, pero también menciona dentro de la alineación de incentivos la conformación de los gabinetes de cambio climático con sus diferentes nombres, ¿no? Desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, yo pondría eso como un ítem adicional principal, digamos, antes de arrancar, en el sentido que tener una instancia de cooperación del estilo de un gabinete liderado por la máxima autoridad de la jurisdicción, que es lo mismo que ellos proponen en el paper, es clave para poder hacer una planificación adecuada para el cambio climático y para darle la relevancia que debe tener en la agenda pública. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a dar la experiencia de Argentina cuando yo fui directora de cambio climático, porque es la que me queda más cerca, ¿no? Pero en su momento le propusimos, lo primero que hicimos fue proponer al presidente conformar un Gabinete Nacional de Cambio Climático. Y claro, ahí lo que nos decía la jefatura de gabinete es que ellos no querían hacer demasiados gabinetes porque son instancias donde se puede generar algo que se pierde el tiempo, etc. Bueno, hicimos mucha presión y logramos
que cambio climático fuera uno de los tres gabinetes que tenía en ese momento el presidente. Personalmente yo creo que esa fue la gestión más importante de todas, digamos. ¿Por qué? Porque si el presidente, gobernador o intendente no cree que el tema amerite tener un gabinete de coordinación encabezado por sí mismo, digamos, o misma si es una mujer, va a ser muy difícil que las áreas técnicas puedan liderar un proceso de esta complejidad como la que estamos explicando. Entonces, desde mi punto de vista, el aspecto de gobernanza es clave para empezar a trabajar adecuadamente la planificación en este proceso. Nosotros luego hay otra complejidad, que es la siguiente. Uno logra que el presidente o el gobernador lideren el gabinete, pero luego el tema tiene tanta complejidad que la capacidad técnica no está en esas áreas de gobierno. Está normalmente en el Ministerio de Ambiente, en las unidades de cambio climático. Entonces, lo que nosotros proponemos, pero debe haber muchas formas posibles de hacerlo, pero es que Ambiente o la autoridad técnica que corresponda opere como coordinación técnica. Entonces, lo que hacíamos es que las reuniones de gabinete se hacían en presidencia para que tengan la impronta presidencial. El presidente estaba presente en algunas, en otras estaba el jefe de gabinete, lo mismo hacemos en las ciudades con los intendentes, pero que la reunión desde el punto de vista técnico la prepara el Ministerio de Ambiente. Pero esto exige, de vuelta, un ejercicio de gobernanza a veces complejo, porque el Ministerio de Ambiente se tiene que echar para atrás, digamos, y aceptar que no lidera el proceso. En muchos casos hay que explicarlo varias veces, porque hay como una, digamos, un instinto del Ministerio de Ambiente de querer tener su momento de sus 5 minutos de fama, digamos, y eso opera en contra. ¿Por qué? Porque en general las áreas sobre las que hay que operar con fuerza son las áreas de energía, las áreas de transporte, que son áreas que tienen mucho más poder relativo que ambiente. Entonces, desde un punto de vista de una evaluación realista del tema, no son temas que pueda liderar ambiente. Entonces, para mí es clave, bueno, la conformación de estos gabinetes, y luego otro tema que es no esconder la falta de voluntad política como falta de coordinación. En el sentido que en muchos de los ejemplos que vemos, quizás lo vamos a después seguir conversando, no es que hay falta de coordinación, sino que hay falta de voluntad política, ¿no? Y lo que sirven estos gabinetes es para eso visibilizarlo, y que por lo menos quede claro cuál es la voluntad política, cuáles son los temas donde realmente se quiere avanzar y trabajar, y de alguna manera no generar falsas expectativas, pero tampoco generar esfuerzos en vano que después no se llevan a la realidad. Así que bueno, ese es mi aporte en mis 5 minutitos. Espero que después seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias, Soledad. Donald, thanks for being here with us today. I recently read this very interesting paper by Professor Axman and Xu from Yale University, talking about incentives and the private sector, and the relationship between the private sector and government when it comes to climate change. And one of the findings of this study is not too different from the study that Edgardo and Martin are presenting here today, which is it may be the case that we have to rethink the way in which we take into consideration the relationship between the public sector and the private sector when it comes to climate change. So what can you tell us about the approaches in which we can make this relationship a constructive one, a relationship in which at the end of the day, the public interest and the public good is better served than a competing environment? Thank you.
I think you're muted, Donald. Sounds good. I was waiting. I did not want to jump in too soon, but I very much appreciate the chance to be able to join with all of you, and especially to congratulate you on what is an important contribution with the paper that's been prepared for this session. I think that we've really sketched out not only an important set of issues here, but also big questions about strategy that need to be considered in trying to figure out how to move forward. The environment itself is something that is important in its own right, and something that we need to try to find ways of dealing with, because it is, if anything, the central problem that not only individual countries, but the world will have to deal with in the next several generations. But in addition to that, I think it's important to understand the environment not only as a problem in its own right, but also as a metaphor for the way in which we need to approach a far larger collection of problems. It is an example for sure of the kind of wicked problems that we've been discussing. But one of the things that Bill Eggers and I have explored in our new book, Bridge Builders, is that in many ways, the environment is a kind of test for a far larger collection of issues, that these kinds of wicked problems stretch not only across the environment, but across many, many, many more policy areas as well. In fact, it may very well be that this approach to wicked problems is the critical issue that we need to try to explore, capacities that we need to try to develop, strategies that we need to try to develop for not only dealing with this, but also a broader collection of issues that we need to try to deal with, that if the environment is in many ways the crucial policy issue of the 21st century, it is a metaphor that leads to the kind of strategies that we need for the crucial management and governance approach, the public administration approach for the 21st century. And what we really have, I think, is the need to pivot to a system that is, instead of structure and process-based, that is purpose-driven, focused on mission, that it's a shift in accountability, that with a focus on outcomes. It's a shift to an understanding of, instead of focusing on process, using data as the basic language to try to drive our efforts, to try to understand that government, in pursuing its strategies, needs to develop a set of partnerships, because government itself cannot do what it is that needs to be done. In fact, one of the things that we argue in this book is that there's essentially no problem that matters that any one organization can control. And that, I think, is a central and important one that is absolutely critical. There's a triple bottom line increasingly that we need to try to understand in working with the private partners with whom government must work. The private sector itself is working with a bottom line that is financial for sure, but also social and environmental. And then finally, we need to understand that what we need is a new system of governance that switches from vertical understandings of the way in which problems are approached and the way in which government organizations are managed, but instead to try to work on something that's far more horizontal, that governance increasingly is a matter of working with the partners who are in charge of getting things done. That in particular, we cannot look on this as a system that government itself can direct, can control, but instead government needs to work as a catalyst to be able to build bridges across the many organizations, public and private, that are responsible for producing the kind of results that we want. So what kind of new governmental roles can we envision for this? I think first, we can understand that government has an important convening function where its job increasingly is not so much to direct and to control, but to convene, to bring together the different organizations that are responsible for trying to approach and solve problems. That secondly, to be able to enlist the collection of private and non-governmental partners that are going to be responsible for producing the results, that we need to understand that part of government's role is to help develop a business case for the non-governmental partners who are increasingly part of the strategy. We need a system of transparency that creates a set of shared language and understandings that everyone can contribute to and that everyone understands. We need a stronger focus on regulatory flexibility, one not simply focused on the processes and structures, as I mentioned earlier, but focused on
increasingly on outcomes, that what matters is the outcome of governmental services and the way in which this outcome is the way that we create the shared consensus about the way in which problems are approached. And then finally, government strategy is increasingly and necessarily one that focuses on the shared focus on a common mission, that incentives need to be created by government through often financial mechanisms, but also regulatory and other kinds of convening functions to bring the people together who are responsible for producing these results. That what this means really is a set of new skill sets for government managers in particular, that governance will rely more on first communication that is crisp and clear so that government officials can find ways of having the communication that is increasingly required. It involves a system of environmental scanning to understand who it is that the stakeholders are that are going to be responsible for producing those results, that we need a new approach to data that is not only transparent, as I suggested, but one that in some ways moves away from the kind of advanced econometrics, which in very short order, artificial intelligence will be able to do for us, and instead to focus on that creation of a language that creates the bridges that is the way to connect those in government and outside government to produce these results, and then to be able to develop new skills of data visualization, so that we can create not only a language, but a language that communicates clearly what it is that needs to be done. But the central focus here is to understand that government's role is fundamentally changing, not only in the environment, but across all policy areas. And it makes a stronger case for this transformation if we understand that we're not just trying to solve the environmental question, as important as this is, but also to understand that what we need to do is to transform government itself to deal with the whole and wide broad set of other issues, because as I suggested at the beginning, it is increasingly the case that no government, no governmental organization any longer can control any problem that matters. And so the strategy of bridge building that I've outlined is increasingly what government needs to do, not only for the environment, but for the way in which it needs to operate across the board in a host of areas. It may very well be if the environment is the critical policy problem of the 21st century, that the strategy of bridge building is the central governance strategy of the 21st century. Let me stop there with thanks to all of you for such a provocative and thoughtful conversation. Thanks, Donald. And now I have a wicked problem, which is we have 12 minutes left, and I have another set of questions for you all, but you've been terrific in pointing at topics and subjects for the next iteration. So I'm going to go back to Milton y hacerte una pregunta usando algo que Don menciona y parafraseando el título de la película, parece que sin datos no hay paraíso. Y el problema es que nuestros estados no están preparados, diseñados para producir los datos para este tipo de enfoque. Si tú tuvieras que darle consejo a alguien que quiere gobernar en términos que Don lo ha planteado, es decir, no ver esto como un problema simplemente de cambio climático del ambiente, sino como un problema del nuevo gobierno. ¿Cómo hacemos para obtener esos datos? En tres minutos, ¿qué nos puedes decir? Mira, en el Perú claramente no hay datos. Los datos censales vienen del 2017 como el último registro, y los datos por encuesta del Instituto Nacional de Estadística no son significativos a nivel de divisiones políticas pequeñas, ni siquiera a nivel de provincias son significativos. Entonces es como conducir a ciegas con un Waze que no te va a llevar a ninguna parte. Entonces es absolutamente indispensable reforzar nuestros institutos de estadística. Eso es un dinero que tiene un retorno social altísimo, y yo no dudaría en priorizarlo en lo que un gobierno hiciera. Pero también es importante, ojo, no solamente construir la data, pero también hay que introducir la carrera técnica meritocrática en países como el Perú, porque
La entidad de empleo público acá hizo unos exámenes hace entre 4 o 5 años y encontró que de cada 100 funcionarios que trabajan en temas de planificación, solamente uno tiene las competencias para hacer lo que está haciendo. De cada 100 funcionarios que trabajan en temas de preinversión, solamente 2 tenían las competencias suficientes. Igual en temas de presupuesto e igual en temas múltiples de ejecución y de procurement. Entonces, data, capacidades profesionales y planeamiento con seguimiento y evaluación son fundamentales para armar esa arquitectura para resolver problemas complejos. Un millón de gracias y gracias, Milton, por la capacidad de síntesis. Soledad, en un tema acá que viene también de lo que Tatiana y Graham nos comentaban. Todo esto en buena medida depende de un conjunto de reglas y de estándares internacionales que mucha gente los percibe como alejados de la gestión. Sin embargo, no lo están. Danos un ejemplo de cómo se puede traer a tierra la conexión entre la política local y estas reglas internacionales. La frase más popular, estás muted. Perdón. Sí, efectivamente es uno de los problemas complejos que tenemos que abordar. Justamente lo que mencionaba Milton recién, está el tema de la... el acceso a los datos que a veces existen y a veces hay que generarlos. En ese caso, para mí la solución es lo que hicimos en la Ley Argentina de Cambio Climático, que es incluir dentro de la ley el deber de proveer los datos que estén existentes. Entonces me parece que formalizar ese deber de proveer datos es clave para evitar, que es lo que pasaba usualmente cuando se hacen los inventarios de gases de efecto invernadero en nuestros países, y es que Ambiente está pidiendo por favor a distintas entidades, al Instituto de Estadística, al Instituto Agropecuario, al Organismo Nacional de Energía, que le provean los datos como un favor. Bueno, al formalizarlo como una obligación legal ayuda muchísimo. El paso siguiente es lo que mencionaba Milton, y es que este trabajo lo deje de hacer la Oficina de Cambio Climático y lo pase a hacer la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, temas de eficiencia energética, etcétera, ya se miden a través de los censos, y hay datos muy interesantes que surgen desde su lugar. Entonces, bueno, esos son aspectos que pueden surgir de la coordinación interna en un gabinete, ¿verdad? Pero después tenemos un tema que a mí me interesa mucho mencionar, y es que como está armada hoy la arquitectura internacional, lo que se busca a través de los inventarios de gases de efecto invernadero y las obligaciones que genera el Acuerdo de París, son informes de datos sobre emisiones. Pero lo que claramente nos dice el IPCC es que lo que necesitamos en este momento es estar gestando grandes transformaciones de los sectores de transporte y los sectores de energía. Esas grandes transformaciones no necesariamente van a verse reflejadas en los datos que normalmente relevamos. Entonces, si nosotros estamos relevando cuánto emite el sector transporte, no vamos a estar sabiendo si el sector transporte se está transformando hacia un transporte bajo en carbono. Entonces, ahí hay un trabajo en paralelo para no darle todo el énfasis a los datos sobre emisiones, que son datos sobre lo que ya se está haciendo y generalmente son datos sobre mejoras muy incrementales, y tratar de generar indicadores y datos de transformación. Esto no se está haciendo a nivel internacional, se puede empezar a hacer a nivel regional y a nivel nacional, pero para mí es clave para la comunicación, porque de lo contrario, un país, un gobierno que está haciendo un esfuerzo grande para transformar su sector energético o su sector de transporte, puede sacarse una mala nota con los estándares usuales que se están usando hoy. Entonces, el gobierno va a decir, pero ¿cómo? Si yo estoy invirtiendo muchísimo en desarrollar el transporte eléctrico, en generar líneas de distribución. Ah, bueno, pero eso no se ve todavía, se va a ver dentro de 10 años. Y aquí el problema nuevamente, la intertemporalidad de esta problemática, ¿no? Lo dejo aquí
para no excederme en el tiempo. Muchísimas gracias, Soledad. And Dawn, in two minutes, you spoke about almost a redefinition of the functions of government, but among them, leaving behind the traditional command and control approach and going to a new set of skills and a new form of accountability and responsiveness. If you had to define this in concrete terms, how do you see the way in which the government will perform this accountability function, this responsiveness to citizens and the private sector that things are going in the right direction? What are the skills needed here? And I think that's so important to try to explore. And what's important here is to recognize that first, it's a fundamental change in the culture of governance. It's a way to try to transform the way in which government thinks about itself and the way in which it thinks about making things work. The second thing is that it creates an impetus for the importance of change in the skills of government employees, that it's increasingly a movement away from just simply in-depth understanding of particular policy areas and more broadly to the question of how to create the bridges that need to exist between the different players. And it means, and furthermore, to try to develop new data skills. Not only is there a problem of creating data, but a problem of trying to figure out what to do with it and how to manage it. So it creates then next a challenge for trying to transform the education of the way in which people who come into government are working. And then finally, it creates an important fundamental change in the culture of the private sector as well, where private sector partners need to understand that part of their role is to operate as an integrated part of this broader governance framework to produce the outcomes in which everyone is focused. And then ultimately to try to understand that all of this requires a transformation about the way in which government communicates with its citizens to try to build trust and confidence and a kind of solid approach to what it is that governments are trying to accomplish. So it is a fundamental change, but I think increasingly it is the way in which not only climate change issues, but more broadly, issues of governance must operate, because this is increasingly the way in which the world works. As I mentioned, I think that the fundamental driving force is the inescapable reality of the fact that there is no problem that matters that any government organization can control. And so the impetus toward building and creating these bridge builders is something that is absolutely fundamental to the future of challenges of governance. And one of the things that we wanted to do to try to give a how-to guide for doing some of this in our book was first to create a syllabus for those who are involved in educating future public servants in the way in which their skills can be developed. And then also a 90-day plan for new government executives who take office so they can understand how best they can orient themselves to these new and inescapable changing realities. But my conclusion is that these issues are important, they're huge, they're difficult, they're challenging, but more fundamentally, that the basic problem is that it's inescapable. There is, we can debate the difficulty, and we can explore the challenges of preparing government workers, but there is no escape from the fact that this is the reality of governance in the 21st century. And the challenge of governments everywhere is to find ways of trying to develop this and to adapt to it. Donald, many thanks. También a Soledad, a Milton, a Tatiana, a Graham y a Susana que abrió. Recuerdo una frase de Umberto Eco que decía, hay personas que creen que los problemas complejos tienen soluciones fáciles. El problema con esta gente es que se equivoca. Los problemas complejos, lógicamente, van a tener requerir un enfoque y una respuesta compleja. Quiero agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes, a todos los participantes, más de 300 que nos estuvieron escuchando. Pueden ver en pantalla la publicación para que la puedan descargar. Y como siempre decimos, creo que empezamos por casa. Esto es un esfuerzo conjunto en el banco de múltiples sectores y divisiones, y vamos a hacer justamente hacia adelante un análisis de brechas y de capacidades institucionales para dar respuesta
a estos nuevos problemas complejos. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Roberto. Recuerden que la publicación estará también disponible en inglés y en portugués durante las próximas semanas. A todas las personas participantes de este webinar estaremos enviándoles un correo para que puedan descargarla. Espero que sea de gran valor para orientar las transformaciones de las administraciones públicas de la región, adaptándolas a los principales retos que deben enfrentar sus gobiernos en los años que están por venir. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta luego y gracias a todos.